Hola, ¿cómo estás? Hoy es el día número 16 del reto de los 45 días con María Imelda y hoy vamos a trabajar algo y es, la pregunta es si te resistes al cambio. ¿Realmente vives o te resistes al cambio? Ese es el cambio. Digamos, lo más constante que existe realmente es el cambio. Si tú quieres que todo sea posible para ti, tienes que hacer cambios. Entonces, la pregunta es, ¿te resistes al cambio? ¿Realmente quieres cambiar? ¿Pero realmente quieres lograr algo? Y para que logres ese algo, tienes que hacer cambios en tu vida. Si quieres lograr cualquier cosa que tú quieras lograr, tienes que hacer cambios. El cambio, hola, buenos días, el cambio es algo que tiene que ser constante. Entonces, me gustaría que me escribieras si te resistes al cambio o pides el cambio y haces lo que tienes que hacer para cambiar. ¿Todo es posible? Sí, pero si te levantas a la misma hora que siempre te levantas, entonces, ¿cómo vas a esperar un cambio? ¿Cómo vas a esperar ese cambio si tu cerebro... Nosotros tenemos tres cerebros. Tenemos un cerebro que es totalmente reptiliano, que venimos por evolución. Nosotros descendemos de los reptiles y tenemos un cerebro reptiliano. Ese cerebro reptiliano... Ese cerebro que se encarga realmente de la supervivencia y nos protege de cualquier cambio. Entonces, tenemos otro que es mamífero, que es ese cerebro de las emociones, donde sentimos todas esas emociones, y tenemos un cerebro que es humano. Quiere decir que dentro de nuestro ser tenemos tres cerebros diferentes, y cada cerebro tiene una función diferente, y por esa razón, como somos básicamente compuestos de esos tres, nuestro ADN o nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro tiene de esas tres sangres, pongámoslo así, como hablando de descendencia. Entonces, hay una parte que es muy primitiva, y la parte más primitiva de nosotros es esta parte reptiliana. Esta, ok, la parte más primitiva que nosotros tenemos es esta parte, que es la parte de lo que es ese, digamos, ese reptil que hay en nosotros mismos. Hola, Jesús David, ¿cómo estás? Entonces, el cerebro que más te protege del cambio es el reptil. Ese es el reptiliano. Ese reptiliano, él no le gusta los cambios, a él no le gustan los riesgos, a él no le gustan las amenazas, a él no le gusta nada que lo desacomode. Entonces, hoy vamos a hablar de que todo es posible para ti. Sí, todo es posible para ti. Pero para que todo sea posible para ti, te recomiendo que te leas este libro, porque ahí estoy dando conceptos precisamente de neurociencia, precisamente donde te explico cómo funcionan esos... hay un capítulo que te habla de los tres cerebros y... cómo nosotros como seres humanos hemos evolucionado y hemos, digamos, a nivel evolutivo, nosotros somos evolución y hemos evolucionado. Y hace más de, aquí en la parte dice, más de 500.000 años, el cerebro reptiliano fue el primero y es el cerebro instintivo o de supervivencia, y es con el que tomas acción. Entonces, imagínate la contradicción tan tenaz que nosotros tenemos, y es, primero, si me puedes escribir hasta ahora cuántos cerebros tenemos y cómo se llama cada cerebro. Me gustaría que lo compartiéramos, porque
Yo sé que no son temas que normalmente la gente maneja, entonces a veces no entendemos por qué no logramos las cosas, no entendemos por qué no es posible para mí, no entiendo por qué me da tanta dificultad decir que voy a hacer ejercicio y no hago, no entiendo por qué digo que voy a bajar de peso y no bajo, no entiendo por qué digo que voy a escribir un libro y no lo escribo, no entiendo por qué digo que voy a ahorrar $500 semanal y no los ahorro. No entiendo por qué esta persona me hace dar tanta rabia y yo digo que me voy a controlar y no me controlo. No entiendo por qué digo que voy a hacer algo y no lo hago. Entonces, aquí en este momento te voy a dar la explicación. Pero para darte esa explicación, primero me encantaría que me dijeras cuáles son esos tres cerebros y cómo se llama cada uno y qué has aprendido hasta este momento para poder continuar con lo siguiente. Estoy esperando que me escriban, ¿no? Un momento que por aquí me están escribiendo. Ok, ok. Entonces, denme un segundo. Listo. Entonces tenemos tres cerebros. Por aquí me están diciendo que tenemos un cerebro reptiliano. Si me lo pueden escribir, se los agradecería. Este es aquí. Vamos a ver. Ay, ¿qué hubo, Tony? Tenemos tres cerebros. Tres cerebros. El primero es reptiliano. Reptiliano. El segundo, el límbico. Límbico. Y el tercero, las estrellas. El límbico y el otro es el humano o el racional. Entonces, hola Heidi, ¿cómo estás? Entonces, nosotros tenemos tres cerebros, exactamente el reptiliano, el límbico, el humano y el racional. Aquí, en esta imagen, soy muy gráfica y como soy tan gráfica, yo tengo que estar viendo con mis ojos. Soy una persona que le da mucha dificultad de entender cuando no ve y creo que esa es una de las cosas. Ayer decía, hay que tener fe para creer, pero a veces me gusta ver las imágenes. Mi cerebro entiende por imágenes. Entonces, entiendo que dentro de mi ser y dentro del ser de Isidro, dentro del ser dentro de María Imelda, dentro de Adriana Hurtado, dentro de Jesús David, dentro de Heidi, dentro de Isidro y dentro de todas las personas que hay acá, que no sé realmente cuáles son todas las personas que hay. Dentro de cada ser humano tenemos esos tres, somos evolución de eso. Entonces, cada uno tiene una función muy especial. Cuando la pregunta que te hice es esta, ¿te resistes al cambio? Me colocas, sí, me resisto al cambio. O me puedes colocar, no, cambio fácilmente. Entonces, vamos a entender por qué razón a nivel biológico el cambio, hay una parte de mí que se resiste, hay una parte de mí que dice, no lo puedo hacer, se me es muy difícil. Vamos a decir, ¿qué quieres cambiar? ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué quieres cambiar en tu vida? ¿Cuál es ese cambio que quieres hacer? Por ejemplo, un cambio que yo quiero hacer es escribir un libro. O en mi caso, en este momento el libro ya está escrito. El reto que tengo ahora es vender los libros.
Ese es un cambio que tengo que hacer. Una cosa es comportarme como escritora y otra cosa es comportarme como distribuidora o como promotora de libros. Son dos cosas distintas. Cuando estaba haciendo el libro, necesitaba tener un enfoque y necesitaba hacer un cambio, y el cambio era enfocarme mínimo 2 horas diarias. La pregunta es, ¿qué tipo de reto? Porque el reto quiere decir que no estás, frecuentemente haciendo algo. Entonces, reto es hacer algo diferente. Ese es el reto. Por eso yo me reto todos los días. Por eso yo te invito a que hagas retos. El reto de 45 días es para que realices un cambio y para que todo sea posible para ti. Pero lo primero que tienes que establecer es qué es lo que quieres cambiar. Entonces, vamos a poner el ejemplo del libro. Yo quiero escribir un libro, o Isidro quiere escribir un libro, o Adriana quiere escribir un libro, o bueno, cualquiera de ustedes quiere escribir un libro. Para hacer ese libro, usualmente ustedes no son escritores, ustedes no tienen el tiempo para dedicarse a ser escritores. Entonces tienen que hacer un cambio. ¿Cuál es el cerebro de esos tres, si me pueden contestar, que se opone al cambio? ¿El reptiliano, el límbico o el humano? ¿Cuál es ese cerebro que se opone al cambio? ¿Quién me puede contestar? Voy a esperar a que me contesten. ¿Quién es el que se opone a ese cambio? ¿Cuál es ese cerebro? De los tres cerebros, ¿cuál es el cerebro que se opone al cambio? Aquí voy a colocar la pregunta. ¿Cuál es el cerebro que se opone al cambio? Si me pueden contestar. Si me dicen no sé, entonces está bien. ¡Bravo, Jesús David! Gracias, thank you. me encanta cuando me contestan porque a mí me gusta, yo amo hacer estos videos, amo poderle enseñar a las personas, amo investigar por qué yo no logro lo que yo quiero, por qué mis sueños no se cumplen, por qué mi vida es tan difícil, por qué es tan difícil vivir. Entonces, la respuesta es que este cerebrito, hay quien lo ve, ese cerebro reptiliano, oh my God, es que es tremendo, miren ese cerebro, un reptil dentro de mí, no quiere decir que sea malo, no es malo, al contrario, es el cerebro que se encarga de la acción, es el que se encarga de decir, ¿sabe qué? Me voy a sentar y voy a hacer, voy a tomar acción. Y como es el que toma la acción, entonces el humano, aquí, el humano es este tercer ojo. Yo siempre escribo este tercero, es aquí. Entonces, el humano tiene una visión y dice, yo quiero escribir un libro. Pero como todavía no está escrito, es solamente una visión. Es el que, este es el que, voy a colocármelo aquí, el que piensa. Yo soy necia. Este es el que piensa. Entonces, yo pienso, ¿sí? Yo siento que tengo que tomar acción. Yo siento que quiero ser escritora, yo siento que quiero conseguir dinero, yo siento que quiero ahorrar, yo siento que quiero bajar de peso porque me engordé en Colombia, yo siento que quiero comprarme una casa, que quiero comprarme un apartamento, que quiero viajar. Yo siento ese deseo, pero resulta que tengo un enemigo dentro de mí
que me protege del riesgo, que me protege y me dice, no, María Imelda, vas a sufrir, no viajes, el avión se va a caer, no escriba ese libro, no lo va a vender, ¿a quién le va a interesar lo que usted escribe? Lo que usted escribe no tiene ningún interés, no tiene ninguna validez, los únicos escritores famosos son los que Robert Kiyosaki, no sé, una lista de escritores famosos, ellos son los que venden y todo lo que ellos dicen es importante. Entonces, yo no quiero exponerte a que sufras. Ese cerebro reptiliano me expone a que sufra. Entonces, como él me expone a que yo sufra, ay, mira lo que yo me hice aquí. Como él me expone a lo que yo sufro, entonces yo llego y me limpio esto y digo, ¿sabe qué? Sí, yo estoy, voy a sufrir. Yo no tengo nada importante que decir y empiezo a borrar esa visión y empiezo conscientemente a borrarme lo que yo había pensado y empiezo a decirme, no es posible porque ya hay muchos escritores, no es posible porque ya hay muchos conferencistas, no es posible porque lo que yo voy a decir no es importante. Y este cerebro te está protegiendo para que no tomes la palabra qué es. ¿Para qué ese cerebro te protege? ¿Para que pienses, para que sientas o para que actúes? Si me pueden contestar, ¿cuál es el cerebro que tiene que ver con la acción? ¿Y cuál es el que yo, como ser humano, tengo que aprender a entender, a comprender? ¿Cuál es ese cerebro? Si me lo pueden contestar. La pregunta es, el reptiliano, listo. ¿Cuál es el cerebro que se opone al cambio? El reptiliano. Ahora, ¿cuál es el cerebro que me impide tomar acción? ¿Cuál es el cerebro que me impide tomar acción? ¿Cuál es el cerebro que me impide borrarme, que me hace borrar todos mis sueños? ¿Cuál es el cerebro que hace que yo diga, ¿sabe qué? Voy a borrarme todo esto y lo que yo estoy hablando no sirve. Voy a borrarme mis sueños, voy a borrar mis pensamientos, voy a borrar mis emociones, porque es que, ¿para qué más escritores si ya hay tantos escritores famosos y yo no lo voy a poder ser? ¿Por qué no escribes tu libro? ¿Sabes por qué? Porque tu cerebro reptiliano te está protegiendo. ¿Sabes por qué no bajas de peso? Porque tu cerebro reptiliano te lo está impidiendo. ¿Sabes por qué no ahorras? Porque tu cerebro reptiliano le encanta el consumo y le encanta la satisfacción inmediata. ¿Sabes por qué no logras lo que quieres? Porque tu cerebro reptiliano te está protegiendo del riesgo. Eso es. Pero si yo aprendo como ser humano, tengo tres cerebros, míralo acá, este que se me hizo mis tres cerebros. Yo como ser humano tengo tres cerebros y no es que yo sea de malas, porque hay un humano en mí. Hay un humano en mí que piensa, hay un humano en mí que tiene un sueño, hay un humano en mí que vino de las estrellas, hay un humano en mí que quiere progresar, que quiere avanzar, que quiere seguir adelante, que sueña, que se imagina cosas. Hay un humano en mí, hay otro en mí que siente que sí se puede hacerlo, pero resulta que cuando voy a tomar acción, el bendito reptiliano no me deja y me hace sentir que no sirvo, que no puedo, porque él me quiere proteger, porque esa es su función. ¿Cómo me diferencio de los animales? ¿Sabe qué me diferencia de los animales? ¿Qué me diferencia del reptil? ¿Y qué me diferencia del mamífero? ¿Sabes qué me diferencia? ¿Me podrías decir? Me encantaría que me lo dijeras. Estoy tratando de que esto no sea simplemente que yo hablo, sino que tú puedas, que esta información te llegue a tu cerebro, a tu subconsciente, y que llegue como entrenadora cerebral, y que te llegue y que diga, wow, sí, voy a hacer cambios en mi vida porque yo vine a cumplir un sueño. Imagínate que tú eres un viajero. Imagínate que viniste de las estrellas con un plan,
Pero para estar aquí en la Tierra, tuviste que tener ese cruce de esos tres ADNs. Y claro, por eso es que es una lucha. Si todos los días luchamos, todos los días yo lucho conmigo para levantarme, para hacer estos videos, a veces digo, ¿será que sí tiene sentido? ¿Será que sí sirven estos videos? Porque nadie me contesta, nadie me dice nada. Entonces me frustro. Y ese es el animal en mí que me protege del dolor. Del dolor de yo decir, contésteme y no me contestas. Del dolor de yo decir, si te estás quedando claro, si puedes comprender. Claro que sí, exactamente, Sonia. Todos los días es una lucha interna, pero no, yo no lucho con el afuera. Yo lucho con adentro de mí hay un reptil, adentro de mí hay un mamífero. Yo lo identifico con ese mono que hay ahí. Y adentro de mí hay un ser humano que sueña. El ser humano es el que sueña. La diferencia, somos seres espirituales viviendo una experiencia, me imagino que humana, ¿sí? Ok. Yo soy un ser espiritual, pero vine a vivir en una biología, en una máquina humana. ¿Sí? Y como es una máquina humana, para poder estar en esta tierra, para poder estar aquí, nosotros tenemos una codificación de sobrevivencia, y la sobrevivencia no la da el cerebro reptiliano, la sobrevivencia no la da ese reptil, porque si no sería imposible vivir en esta tierra. Entonces, exactamente, Joaquín Campos, somos seres humanos. Perdón, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, pero para poder ese humano sobrevivir en esta tierra y poder sobrevivir, tiene esa mezcla en el ADN. Bueno, hoy, muchas gracias, veo que me compartieron más, me compartieron más. Saludos, se ha entendido, te agradezco que compartas tu conocimiento. Sí, Benito, a veces el compartir el conocimiento, cada uno de nosotros tiene un talento. Si en tu ser está que quieres escribir un libro, tú lo puedes escribir. Si en tu ser está que quieres ayudar a las personas, tú puedes ayudar. Si en tu ser está que quieres vender productos para bajar de peso, lo puedes hacer. Todo, si quieres vender productos o ayudar a las personas con los dolores musculares, con los dolores en el cuerpo, siempre, siempre, creo que como seres humanos queremos ayudar a las personas, pero ese reptil que tenemos dentro es el que nos limita cuando no tenemos claridad entre lo que pensamos, que el humano, este humano es el que piensa, el mamífero es el que siente, y a la final este es el que toma acción, el reptiliano. ¿Cuál de los tres es el más importante? Creo que cada uno tendrá y se evaluará cuál de los tres cerebros tengo que educar, cuál de los tres cerebros tengo que entrenar más, porque hay mucha gente que piensa mucho pero no actúa, y otros que actúan sin pensar, y otros que simplemente viven llorando y sintiendo la tristeza pero no actúan ni sueñan. Entonces hay un desbalance en como seres espirituales viviendo una experiencia humana, porque no vamos a lograr nuestros sueños. El espíritu es el que logra el sueño. El espíritu es el que nos da la vida. Es el espíritu el que viene a disfrutar aquí, pero no, como no nos educamos, entonces no lo sabemos hacer. Bueno, te invito a que te leas el libro. Ahí está. Hay un capítulo donde te hablo precisamente de esos tres cerebros, de cómo lograr entrenarlo. La ciencia da conocimiento, científicamente comprobado, da el saber. Es una unión entre, este libro es una unión entre la política,
entre la economía, entre la ciencia, entre la religión, entre la educación normal. Es como armé un rompecabezas y dije, bueno, esto de acá me sirve, esto me sirve, esto me sirve, y tomé todo lo que me... tomé los factores donde yo me he sentido atrapada. Ok, estoy en México, ¿dónde consigo el libro? Mira, el libro lo puedes... No sé si bendito Virto Hernández tienes... Ya te voy a colocar el link. Si tienes Amazon, lo puedes conseguir en Amazon. Si tienes... no sé si en México hay Amazon o en Borbos y Novos. Ok, vamos a ponerlo aquí. Este libro... Ahí te voy a colocar el link. Aquí está el link donde está en Barnes y Noble. Ahí en Barnes y Noble lo haces. Y si no, también está aquí en Amazon. Y si no lo puedes conseguir en esas librerías, ahí te coloqué dos librerías en que está el libro. Qué raro. Qué cosa. Aquí lo voy a poner en mi perfil, también lo voy a colocar. Ahí está. Qué raro. Bueno, el punto es que aquí lo coloco, editar la publicación. Te invito a que leas el libro. Mira, vuelve y juega. No, vuelve y juega, te lo vuelvo a decir y ya cierro con esto. No es tu culpa que quieras lograr algo y te dé dificultad actuar. No es tu culpa, o no es que seas falta de disciplina, no es que seas perezoso, no es que seas de malas, no es que seas de familia pobre. Mira, yo soy de una familia pobre. Bueno, mi papá vive en Ituango, es que en Ituango, somos de Ituango, soy de un pueblo. Me ha costado mucho poder evolucionar y poder comprender que yo puedo elegir mi futuro, y me ha costado mucho entender que todo es posible. Eso me ha costado muchísimo, pero precisamente este es un mantra para mí, y yo digo, todo es posible, invento mi futuro. Todo es posible, inventa tu futuro. Todo es posible para ti. Solamente es cuestión de entrenarnos, no entrenar el de afuera, no entrenar al hermano, al primo, al tío, a la mamá, al papá, a todo. No, entrenarme. Pero para eso tengo que aprender y comprender desde lo científico y con conciencia, quiere decir uniendo el conocimiento espiritual con el conocimiento científico y aprendiéndolo a usar en mi vida, y eso me da la sabiduría. La sabiduría es aplicación del conocimiento en mi vida, y eso es lo que yo quiero realmente enseñar, aprender a experimentar y a vivir el cambio y entender por qué razón me resisto al cambio. Los dejo, si me ayudan a compartir el video, el día junio 15, las personas que estén interesadas en hacer conmigo un taller donde les voy a dar más técnicas y donde les voy a realmente a explicar cómo conectar esos tres cerebros. Me encantaría que me dijeran, estoy interesado en el taller. Va a ser el 15 de junio a las 11:11 y va a ser online y va a ser un taller privado. Compartamos el video. Sé que esta información no la tenemos todos, no es una información que se hable mucho de ella. Sé que es un tema que no es muy conocido, y de pronto dirán, no me interesa, pero hay gente que sí le interesa, porque hay gente que sí quiere realmente lograr sus sueños, y pienso que es un medio de lograrlo. Y yo sé que si
tú puedes cambiar y si tú puedes lograr tus sueños, le puedes ayudar a muchas personas porque el cerebro aprende por ejemplo. El cerebro no aprende por lo que digo, sino por el ejemplo, por lo que yo soy como ser humano. Bueno, los dejo. Chao, mañana nos vemos a las 11:11. Ya estoy muy contenta y muy puntual. Chao.